Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sácase una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y no las cantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque ha derribado su cerca para que las saqueen los diamantes. A piso de los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu niña. La ceja que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, tan calado y le han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. En tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Anunciada toda la tierra, el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador. Por la luna llena que es nuestra luz.
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde antiguo por boca de su santo. Todos nuestros días y a ti, lo que llamarás.
visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día. Y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera, la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Ora que contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pidamos a Dios nuestro Señor por todos los damnificados, vivos y difuntos, todos aquellos que han sido solidarios con ellos, con nosotros, que nuestra oración permanezca siempre fiel. También pedimos a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de nuestro hermano Gabriel Zaragoza, y también por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, conceda al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz, la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie.
Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleve ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Hermanos, en el bautismo y transfiguración de Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro Padre nos dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo. Este es el mandamiento que Dios nuestro Padre nos da: escuchar a Jesús. Jesús es el ungido del Padre con el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres significa dar salud a los enfermos, curarlos, expulsar al demonio, resucitar a los muertos y anunciar el año de gracia. Es decir, estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Esto lo ha hecho Jesucristo nuestro Señor. Y a nosotros, a toda la Iglesia, nos da este mandato: vayan por todo el mundo y evangelicen en el reino de Dios a todos los hombres, a todos. Primero nos dice a toda la Iglesia: laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, sacerdotes, en el lugar que cada uno de nosotros nos ha dado Dios. Lo importante es hacerlo con amor, con justicia. Eso es lo importante, hacerlo con amor. Y precisamente esta es la misión que tenemos: de construir el reino de Dios
y que lo construyamos todos los hombres. Esta misión va hacia todos los hombres, sin ninguna distinción. Y precisamente esto es lo que nos enseña Jesucristo nuestro Señor el día de hoy. Nos envía para evangelizar a todos los hombres. Pero primero necesitamos evangelizadores. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos envíe trabajadores. La mies es mucha, los operarios pocos. Rueguen al dueño de las mies que envíe operarios a sus mies. Es muy importante la oración, porque quien nos da precisamente a estos evangelizadores es Dios mismo. Es el dueño que le pidamos. Y evangelizar es construir la paz en el mundo entero. La paz. ¿Y qué es la paz? Es la suma de todas las bendiciones, de todos los bienes que Dios nos concede. Uno de ellos, el amor de Dios en la persona de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo. Es el don que Dios nos concede a nosotros, el amor. Con este amor nosotros amamos a Dios y a nuestros hermanos. La paz es buscar la justicia, la misericordia, la comprensión, respetar a las personas, dignificar a las personas, darle su dignidad a cada persona, reconciliarnos con ellos, buscar la paz, porque es la suma de todos los bienes, porque la paz es el mismo Jesucristo nuestro Señor. El reino de Dios es Cristo, es la paz, es la misericordia, la justicia, la misericordia, el amor. Y precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe nos ha entregado este bien, esta paz, que es Jesucristo nuestro Señor. Este Cristo Jesús que ha muerto, ha resucitado y ha subido a los cielos. La Santísima Virgen María de Guadalupe está en el cielo. Y ella, sin embargo, desde el cielo y aquí, es la reina de los evangelizadores, de todos aquellos que trabajan por la paz. No necesito decirlo mucho, porque ustedes son testigos de esto. ¿Cómo nos evangeliza la Santísima Virgen? Creo que esto es lo principal de este acontecimiento guadalupano, la evangelización. Que nosotros podamos morir y resucitar con Jesucristo nuestro Señor. Y sobre todo lo hacemos en la celebración de la Santa Misa y en la caridad, la justicia que todos los días hacemos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en el mundo entero. Ojalá que también nosotros, ahora, con todo el corazón y con toda nuestra fe, de que seamos capaces, le podamos decir a Dios: haznos instrumentos de tu paz. Haznos instrumentos en la construcción de tu reino.
Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Después de cada oración decimos: Padre, escúchanos. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Padre, escúchanos. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sufrimientos, oremos. Padre, escúchanos. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor, oremos. Padre, escúchanos. Para que los miembros de las familias... Por nuestro hermano Gabriel Zaragoza, por su eterno descanso, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los damnificados, vivos y difuntos, por sus familiares, oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédanos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Dios.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédanos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó a ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que, unidos a Él, seamos una oración perenne, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
nos damos la bendición, como se acostumbra en la celebración eucarística, porque vamos a llevar a Jesús sacramentado a su capilla, vamos a llevar en procesión. Cuando esté delante de él, ustedes se hincan para adorar a Jesús. Se hincan los que puedan. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effurit gentium. Nobis atus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro pane verum, verbo carnem efficit, itque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y sin igual,
ofrenda de amistad, banquete al peregrino doce come, el Cordero Celestial. Exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, en nuestra paz.